Antes de su partida a la ciudad de Nueva York, conversamos con algunos integrantes de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, que preside el máster Jorge de Marchi. Bueno, posiblemente no, ya es un hecho, una realidad. Vamos a estar en Nueva York, vamos a estar compitiendo en el Open que se realiza este año en Nueva York. Fuimos invitados especialmente por Master Jay, por Sandy, que es el instructor a cargo del lugar donde vamos a ir. Y bueno, muy contentos, felices por esta nueva oportunidad que nos brinda nuestro maestro, nuestra asociación, así que contentos. Esto es el 27 de mayo, este domingo 27 de mayo. Así es, este domingo 27 de mayo, así que ya estamos a días de la competencia, con un poquito de ansiedad y con muchas ganas de disfrutar también de este viaje. El grupo de Corrientes, ¿quiénes lo integran? Bueno, como verás, a mi derecha, el Saonín Leonardo Cerullo, un colega con el cual ya hemos viajado en varias oportunidades a mundiales, hemos competido, tenido mucha experiencia en viaje y en competencia, y también su alumna, Erika Núñez, que esta vez nos acompaña y que va a ser una linda experiencia porque, bueno, primera vez que vamos a viajar los tres juntos. En tu caso particular, Leo Cerullo, tiene un plus porque vas a dar una clase. Así es, para mí es todo un honor. Master Mackenzie de New Jersey, Filadelfia, solicita un seminario de lucha deportiva. Y bueno, imagínate que un correntino diserte en Estados Unidos, es todo un honor para mí. Y obviamente tengo las mejores colaboradoras, que son Laura y Erika, que son excelentes competidoras y me van a ayudar con el mismo seminario. Pero bueno, es muy gratificante esto. Trabajar con gente de todo el mundo, en este caso de Estados Unidos, y que ellos quieran adquirir nuestros conocimientos, es un honor para nosotros y esperemos estar a la altura de las circunstancias. Un Open, una clase que vas a dar, pero además se van a capacitar. Así es, vamos a estar en Connecticut con el Master Olwensen, también vamos a estar en Nueva York entrenando, o sea, va a ser una semana a pleno entrenamiento. Un torneo en Nueva York, una semana de entrenamiento, el seminario que dicto en Filadelfia, una semana puro taekwondo, imagínate, que es lo que más nos apasiona. En tu caso, Erika Núñez, ¿qué expectativas tenés del viaje? Para disfrutar, bueno, conocer y bueno, capacitarnos en conjunto con mi instructor y bueno, dar lo mejor y representar a la Argentina como se debe. Es la primera vez que voy a competir a nivel internacional, así que a dar todo y bueno, disfrutar de la experiencia.